En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es bueno pedir la intercesión de la Virgen para que nosotros recibamos la palabra como ella la recibió. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a referirnos un poco a la formación teológica, y la charla de este momento tiene que ver con una palabra muy apreciada por los apóstoles y a veces mal entendida o incluso despreciada en nuestro tiempo. Me refiero a la palabra doctrina. La sana doctrina, la sana enseñanza. Una gran parte de la vida en el seminario tiene que ver con estudios, profesores, clases, escribir ensayos, presentar exámenes, asistir a eventos académicos. Un poco lo que estamos haciendo ahora mismo. Para algunas personas el estudio es algo interesante y atrayente. Para otras personas el estudio es algo pesado, que requiere un esfuerzo y que con frecuencia despierta preguntas. ¿Esto para qué sirve? ¿Esto cómo se aplica? Indudablemente la época en la que vivimos, que es una época marcada por el inmediatismo, es una época que no favorece el esfuerzo intelectual. El inmediatismo es lo que experimentamos especialmente a través de Internet. Si una página tarda en cargar más de 3 segundos, ya nos parece demasiado. Entonces llevamos un ritmo de lo inmediato, de la retribución y la satisfacción inmediata. Los estudios típicamente no funcionan así, sobre todo algunos de los estudios de teología. La profundidad del estudio teológico difícilmente se alcanza en 3 segundos. Hay que pensar las cosas, hay que hacer preguntas, a veces uno entiende, a veces uno se siente como en una niebla, no le ve sentido ni dirección a eso, después ve que las cosas tienen un cierto orden. La doctrina. La palabra doctrina viene de un verbo en latín que es el verbo docere. Y docere quiere decir enseñar. Entonces la doctrina es lo enseñado, la enseñanza. Para tratar de ser un poco concretos, vamos a acercarnos a 4 casos. Vamos a ver qué pasa cuando falta la doctrina. Vamos a ver qué pasa cuando hay doctrina pero no se la aprecia. Vamos a ver qué pasa cuando hay una doctrina equivocada. Y vamos a ver qué pasa cuando hay exagerada estima por la doctrina. Vamos a estudiar esos 4 casos, no se preocupe que los iremos enumerando uno por uno. Por lo pronto, creo que lo mejor es empezar desde una perspectiva bíblica, mis amigos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta el nacimiento de la iglesia, como la conocemos, pues en el pasaje de Pentecostés. Se dice que Pentecostés es precisamente el cumpleaños de la iglesia en ese sentido.
Por supuesto que la Iglesia tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y por consiguiente, pues, si vamos a hablar en esos términos, pues tiene sus orígenes en el llamado de Abraham y en las 12 tribus de Israel y en el camino por el desierto. Pero la Iglesia, constituida con sus notas propias, es decir, una santa católica y apostólica, nace en Pentecostés. Por eso se dice a veces que Pentecostés es el cumpleaños de la Iglesia. Eso es el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles. Y en ese capítulo segundo también se describe cómo es la vida de esa primera comunidad cristiana. Eso está a la altura del versículo 45, 47, donde se nos dice que eran asiduos a la oración, que partían el pan por las casas, que compartían los bienes, y entre otras cosas se nos dice esto, que asistían a la enseñanza de los apóstoles. Asistían a la enseñanza de los apóstoles. Es más, la Iglesia misma nació de una predicación, nació de una enseñanza. Recordemos los datos básicos del día de Pentecostés. Lo que se vivió dentro del cenáculo fue una experiencia profunda de oración junto con María y otras mujeres. Luego un acontecimiento sobrenatural, aparecieron como unas lenguas de fuego. Pero hubo también algo que se sintió adentro y afuera de la casa. Y lo que se sintió adentro y afuera fue un ruido, como un viento impetuoso. Y tuvo que haber sido algo muy especial, porque resulta que la gente de Jerusalén fue al lugar. O sea que era un ruido que tenía un lugar, no era como un viento por toda la ciudad, ojo con ese dato, era un viento localizado, era un ruido localizado, un sonido que llevaba hacia el cenáculo. Cuando se ha congregado una gran multitud, entonces Pedro, ¿qué hace? Toma la palabra y habla, predica. La Iglesia nace de una predicación. ¿Y esa predicación a qué se refiere? Se refiere al don del Espíritu, que todos están viendo que sucede. Se refiere a la muerte de Cristo y a la gloria de Cristo. Se refiere a la fidelidad de Dios que cumple sus promesas. Y se refiere a un llamado al arrepentimiento. Es decir, el orden es este. Sucede el ruido, la gente llega, Pedro predica, y cuando Pedro predica, habla de qué está sucediendo. Sus primeras palabras son: no es que estén borrachos estos, apenas son las 9 de la mañana, eso es lo que dice, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta. Y hay un versículo absolutamente clave en el que Pedro relaciona el descenso del Espíritu con el ascenso de Cristo. Eso es fascinante, eso es muy bello. Es decir, la gloria de Cristo es la que ha hecho posible la efusión del Espíritu. Cristo asciende y el Espíritu desciende. Es una predicación la de Pedro. Esa predicación, porque se refiere al ascenso de Cristo, se refiere también a la resurrección de Cristo. Y el que habla de la resurrección tiene que hablar de la muerte de Cristo. Y por consiguiente la pregunta es, ¿por qué murió y cómo murió? Y entonces Pedro dice abiertamente, a quien ustedes crucificaron por mano de paganos. De ese modo los llama a la conversión. La gente le responde a Pedro, hermanos, lo dicen con corazón compungido, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y reciban el bautismo, y se bautizan unos 3000, y así nace la Iglesia. Muy bien.
Fue una predicación, dato importante. Una predicación que explica algo. Una predicación que habla del misterio de Cristo. Una predicación que hace comprensible la efusión del Espíritu. Bien, pero ahora viene otro dato. Todos estos que se han convertido cambian de vida. Entonces, hacen oración, comparten sus bienes, parten el pan, nosotros diríamos celebran la Eucaristía, pero vuelve esa frase que ya mencioné. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, asiduos a la doctrina. Ese fue, amigos queridos, ese fue el primer curso de teología que se dio en esta tierra. Asiduos a la enseñanza de los apóstoles. En efecto, aquel que recibe el don de la conversión queda con hambre, hambre de Cristo. Quiero saber más de Él. Quiero saber de Cristo. ¿Y cómo puedo saber de Cristo? Escuchando a los apóstoles. Cuéntanos más de Él. ¿Qué decía? ¿Por qué no le entendíamos? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué tenía que padecer? Son muchas las preguntas, preguntas que brotan de corazones enamorados, corazones que quieren saber. Es natural eso. Cuando apreciamos a una persona, queremos saber más de ella. Cuando tenemos un amigo, queremos saber más de él, de su familia, de su trabajo o de sus problemas. Queremos saber más de esa persona. Entonces, la doctrina es al mismo tiempo la proclamación del misterio de Cristo y la profundización en el misterio de Cristo. Queda claro que Cristo está siempre en el centro. Esto lo enfatizaremos en nuestra siguiente charla. El centro de todo es Jesucristo. O sea que la Iglesia nace de la palabra. La palabra Iglesia, de hecho, el término Iglesia está relacionado con la palabra. ¿Por qué? Porque Iglesia está conectado con el verbo kaleo en griego, que significa llamar. La eclesía, de donde viene la palabra eclesia en latín, de donde viene iglesia en español. La eclesía es la asamblea convocada. Es decir, que la iglesia es la reunión de los que han escuchado. Reunión de los que han escuchado la palabra. Eso es lo que significa eclesía. La iglesia se reúne por la palabra, por la palabra. De aquí podemos entender lo grave que es la falta de doctrina. El alimento está en la palabra. Si hay poca doctrina, si hay falla en la doctrina, grave. Porque ¿cómo vamos a alimentar a otros? Ahí empezamos a darnos cuenta el problema en la falta de doctrina. ¿Cómo se alimenta a otros? Muchas personas tienen hambre de la palabra. No todo el mundo, hay gente a la que lo religioso no le importa. No le importa. Es indiferente. Pero hay hambre en muchas personas.
Un padre que ya está mayor, que fue profesor mío, pero no se ha muerto, no vayan a pensar que todos mis profesores ya se murieron. Un padre que fue profesor mío nos decía alguna vez: tengan cuidado, porque a veces el único que tiene afán es el sacerdote. Lo decía refiriéndose a una misión de Semana Santa en la que íbamos a participar varios. Y entonces alguien comentó que las ceremonias no sean tan largas. Y este padre dijo, con mucha sabiduría dijo: tengan cuidado, a veces el único que tiene afán es el sacerdote. Y añadió: la gente viene a lo que viene. La verdad es que muchas personas se quejan de la predicación. Y normalmente la gente se queja de la predicación porque es muy larga. Según lo que yo le aprendí a este profesor, este querido sacerdote, profesor mío, y según lo que ha sido mi experiencia ya de unos cuantos años, el problema no es que la predicación sea larga. El problema es que la predicación sea mala. La predicación buena no produce ese cansancio. Y se lo voy a demostrar de dos o tres maneras. Primera, todos conocemos la situación de católicos que dejaron la iglesia y se fueron a grupos protestantes. Si tenemos algo de celo por el rebaño de Cristo, esto que acabo de decir nos duele. Y no es verdad que conocemos el caso de católicos a los que una misa de 45 minutos les parecía muy larga y ahora van al culto evangélico y están 2 y 3 horas. Y no todos son cantos, no me vengas a decir. Para eso tenemos internet, que nos muestra los largos sermones de algunos de estos pastores. Hacia el año 94-95, yo empecé a entrar en internet. Un poco por curiosidad. Ya en ese momento yo tenía una cantidad de predicaciones grabadas porque alguien me había sugerido, hombre, grabe predicaciones. Internet era la milésima parte de lo que es hoy. Y utilizábamos unos aparaticos que se llamaban módem. Muchos de ustedes que son jóvenes y que tienen la mente fresca no conocieron los módems. Yo sí. Eso hacía un pito. Hacía un pitico. Y la conexión era lenta. Y uno prefería las páginas que no tenían gráficos. Porque las imágenes a veces iban bajando, bajando, bajando. Y de pronto le decían a uno: no cargó. Impresionante cómo ha cambiado la tecnología. Bueno, en esas primeras exploraciones de este servidor de ustedes, en internet, me encontré con una página de un protestante que publicaba sus sermones y cobraba. Para oír el sermón había que pagar. Ponía algunos pocos gratis, pero para acceder a todo el material había que pagar. A mí me dio una doble ira. Primero, me dio rabia que todo se volviera negocio. Y me hice el propósito: jamás cobraré. Por la bondad de Dios lo he cumplido. Jamás cobraré. Todo el material que yo tengo en internet, todo es absolutamente gratuito, todo es absolutamente abierto, todo. Que la gente puede donar porque se necesitan, hay gastos. Este año, por ejemplo, se me abre otro gasto para el servicio en internet. Pero bueno, ese no es el tema. Que la gente puede donar, que done si quiere.
Pero a mí me dio rabia que se cobrara, me dio rabia. Y la segunda rabia o segundo disgusto fue, ¿por qué los católicos siempre vamos atrás? ¿Por qué? Muchos años después llega el Papa Francisco y nos suelta su frase famosa. Hay que primerear, hay que buscar llegar de primero. Ya desde ese tiempo, que eso es hace 25 años y más, ya desde ese tiempo, yo veía, por ejemplo, los sermones de este pastor protestante, y eran sermones de 40 minutos, 50 minutos, o una hora y pico. Ya desde ese tiempo, amigos queridos, yo me convencí, el problema no es que la predicación sea larga, el problema es que la predicación sea mala. Y la predicación puede ser mala de muchas maneras. Puede ser mala porque se parece al aeropuerto de Nepal. Ese es un chiste que le escuché alguna vez a un obispo. Este era un obispo que les estaba hablando a sus sacerdotes y les decía, cuidado con que las homilías de ustedes sean como el aeropuerto de Nepal. ¿Y qué pasa en Nepal? Pues Nepal es un país, ese es el del Himalaya, eso queda altísimo. Y es dificilísimo aterrizar en el aeropuerto de Nepal. Entonces, con mucha frecuencia sucede que el avión va a aterrizar, pero por una corriente de viento, por alguna circunstancia imprevista, tiene que volver a levantarse. Y da otra vuelta y va a aterrizar otra vez y tampoco pudo. Entonces, ¿cómo es una homilía del aeropuerto de Nepal? De eso que parece que ya va a terminar, ya va a terminar. Pero otra vez arranca. Esas son las homilías del aeropuerto de Nepal. Entonces, a veces la predicación es mala porque es la predicación del aeropuerto de Nepal. Como que no tiene ni pies ni cabeza. Y entonces como que ya iba, no, todavía no aterrizó. No se sabe para dónde va. ¿Y este señor qué está haciendo ahí? No sé, no se calla. Y sigue. A veces la predicación es mala por eso, porque no tiene estructura. Otras veces la predicación es mala, como le pasó a un sacerdote que lo contaba muy gracioso en España. Existe la predicación de Nepal, pero también existe la predicación de desahogo. Usted sabe que a veces el sacerdote está sobrecargado emocionalmente, porque no llega lo que necesita, porque hace falta plata, porque hace falta que la gente participe, porque lo que intenta no le funciona. Entonces contaba este sacerdote, hablando de su propio cambio, de su propia conversión sacerdotal, decía que él antes regañaba mucho a la gente. Y es que nadie viene a misa, y volvía y daba vuelta, y nada, nadie viene a misa, y tienen abandonado al Señor, y nadie viene a misa. Y de repente se paró uno por allá y dijo, padre, yo vine. Entonces a veces la predicación es mala, porque se limita solo a regañar y a desahogar. Pero bueno, este no es un curso sobre homilética. Lo que quiero destacar es que la gente sí tiene hambre de la palabra de Dios. Hambre sí hay. Y aquí yo tengo que dar también un testimonio personal. Hacia el año 2006, yo inicié con mi canal de YouTube. Muchas de las decisiones que he tomado en el apostolado, yo quisiera decir todas, pero no es cierto, ¿para qué voy a decir mentiras? Muchas de las decisiones han sido fruto de oración y oración. Cuando nació YouTube, parecía como un TikTok, pero menos vulgar. Porque TikTok sí es demasiado vulgar.
Cuesta trabajo encontrar una cosa buena, aunque sí tiene, claro. Cuando nació YouTube era así, como un TikTok. Muchachitas bailando, gente haciendo chistes, cosas graciosas. Y por supuesto, gatos. Gatos y gatos y gatos. Alguien decía, si se murieran todos los gatos, colapsaba Internet. Ese era YouTube. Y entonces, el Señor, yo me atrevo a hablar así, el Señor me puso en el corazón, yo ya tenía mi página de Internet y ya pasaba audios, ¿no? El sistema que utilizábamos en esa época no era MP3, era una cosa que se llamaba Real Audio. Dios mío, yo me siento hablando de la época de los dinosaurios por allá. Y el Señor, estaba yo en Irlanda, y el Señor me puso en el corazón, abre un canal en YouTube. Yo esas cosas las pongo en oración, yo trato de no obrar caprichosamente. Porque cuando yo he obrado caprichosamente me ha ido mal. Yo he visto que la obediencia a Dios y a la iglesia es el camino. Entonces, yo me ponía a pensar, oiga, pero ¿quién va a ver esto? Yo puedo entender que la gente quiera ver chistes, o que la gente pueda ver cosas tiernas. Por ejemplo, bebés, perritos, gaticos. Pero verme la cara a mí, hablando, predicando, ¿a quién le va a interesar esto? Yo empecé a hacer esos videos con una sensación de que eso no le importa a nadie. Lo hice en obediencia a Dios. La sorpresa mía fue encontrar que había gente y más gente y más gente que quería escuchar la palabra de Dios. Esta semana, se los digo con toda sencillez, no me lo tome de ninguna otra manera. Esta semana, mi canal de YouTube, que está al servicio de todos, ha alcanzado 380 mil suscriptores. Las previsiones son que para Pascua estaremos llegando a 400 mil suscriptores. Es una cosa que me asombra. Solo hay un video mío que ha superado el millón de visualizaciones. Es una catequesis que hice una vez sobre Halloween. Y hay otros videos que van acercándose, 700 mil, 800 mil visualizaciones. La gente tiene hambre de la palabra de Dios. Hay un video, por ejemplo, sobre este tema tan preocupante, el nuevo orden mundial. Lo han visto casi 800 mil personas. 800 mil personas. Eso es bastante gente. Eso es llenar 12 veces el estadio El Campín. Eso es bastante gente. Hay hambre de la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos baja doctrina, estamos privando al pueblo de Dios de ese alimento. Lo estamos privando. En las misiones que he tenido en distintos lugares, me he llevado unas sorpresas sobre lo que es el hambre. El hambre de Dios. Y siempre me acuerdo de mi querido padre, Tiberio se llama, Tiberio, el que nos decía, a veces el que tiene afán es el cura. Yo estuve en una misión en Petrolia, norte de Santander, no tiene parroquia, por lo menos en mi época no tenía parroquia.
Había una capillita donde iba el padre a celebrar cada semana, a veces cada 15 días. No había parroquia ni sacerdote permanente. Allá yo estuve en misión. Era una misión de Semana Santa. Llegaba gente, claro, Semana Santa. Gente pobre, pero pobre. Ustedes saben que es una región muy golpeada. Golpeada por la violencia. Golpeada por las rutas del narcotráfico. Una región muy pobre. Y el lugar que les estoy diciendo, Petrolia, no es lo más pobre. Uy, hay muchas zonas mucho peores en este país. Pero lo que les quiero contar es que la gente, pues, se transporta ¿en qué? Se transporta a veces en jeeps, en wheelies, por ahí que consiguen, o en mototaxis, en distintas cosas. A veces contratan un camión, lo que sea. Y así llegaba la gente para la predicación de Semana Santa. Eso a mí me impactaba. El esfuerzo de la gente por llegar a vivir su Semana Santa. Estaba una señora, sin duda madre soltera, con dos o tres hijos. Y entonces le pregunto, ¿cómo llegó? De eso que uno se pone a conversar con la gente antes o después de la ceremonia. Venimos caminando, me dice. Clima caliente y húmedo. Venimos caminando. Bueno, eso es bastante. ¿De dónde viene? De tal vereda, de tal parte. Yo sabía que había transporte para allá. Ella venía con sus dos hijos. De alguna manera le pregunté o ella me contó. El resumen es, si pagamos el transporte no tenemos para comer. Y si comemos nos toca venirnos a pie. Ese es el pueblo, ese es nuestro pueblo. Si pagamos lo que cobre el bus o lo que sea, el colectivo, si pagamos eso no tenemos para comer. ¿Y qué iban a comer con lo que se paga un bus? O sea que usted hace este análisis. ¿Cuánta hambre de Dios tiene esta persona para sacrificar su propia hambre para llegar? Yo quiero que tengamos claro que nosotros, hermanos, nosotros somos los servidores de ese pueblo. Eso somos nosotros. Por eso les decía ayer al terminar la tarde en la parte de preguntas, les decía, por favor, preparen la mejor comida para los pobres. Está muy bien que se hagan ollas comunitarias y actividades para aliviar el hambre física, pero a mí no se me olvida esa señora que llegaba a la capillita, por darle un nombre, de Petrolia, caminando dos o tres horas, simplemente para oír la palabra de Dios. Esa señora era capaz de quedarse con hambre del cuerpo con tal de oír la palabra divina. ¿Qué tiene que ser uno como sacerdote? Uno tiene que ser un servidor de esas personas. Hay gente que va a misa por puro compromiso social, o va por inercia, o va por costumbre. También a ellos hay que servirles la palabra, por si acaso Dios los despierta y los despereza. Pero por lo menos en mi vida, en mi ministerio sacerdotal, hay siempre dos poblaciones que privilegio por encima de todo. Los más pobres hay que privilegiarlos, porque son amadísimos de Dios. Porque Cristo vive y palpita en ellos de modo particular. Porque Cristo fue hasta las periferias. Porque los pobres mismos nos evangelizan.
Esa población hay que privilegiarla. Y la otra población que yo privilegio, pues son ustedes, seminaristas y sacerdotes. Hay que privilegiar el servicio a los sacerdotes, indudablemente. Entonces aquí se da cuenta usted el problema de una baja doctrina. En algún lugar se ha metido la idea, por alguna grieta del corazón se nos ha metido la idea de que si uno está en un lugar pobre, la predicación tiene que ser pobre. Me rebelo contra ese pensamiento. Dele el lujo de la mejor predicación, el mejor banquete a los más necesitados. Siempre pensando, por supuesto, en que ellos puedan entender. Entonces uno tiene que ver cómo se las arregla para hacerse entender de todos. Pero es muy peligroso tener la idea de que porque son pobres les voy a dar una predicación pobre. Porque el que piensa eso, lo que tiene en el corazón, es precisamente lo que critica la carta de Santiago. ¿Cómo se llama? Acepción de personas. ¿Y qué es la acepción de personas? Que yo empiezo a tratar de un modo distinto a unos o a otros en razón del lugar que ocupan en la sociedad o de mis propios intereses. El que da una predicación pobre a los pobres quiere darle una predicación rica a los ricos. Y el que quiere darle una predicación rica a los ricos quiere subir, quiere trepar, quiere crecer, quiere medrar. Y eso va exactamente en contra, va directamente en contra del Evangelio de Jesús. Que por nosotros y por nuestra salvación se encarnó y se hizo hombre, dice el credo. El que descendió, el que bajó, el que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí nos damos cuenta del problema de la baja doctrina. El problema de la baja doctrina es que usted da un alimento pobre. Y el problema de la baja doctrina no es solo que usted deje mal alimentado el rebaño. No es solo eso. Sino que el rebaño mal alimentado es un rebaño, número uno, vulnerable. Y número dos, en peligro de apartarse. Es vulnerable frente a las tentaciones de este mundo, frente a los engaños del demonio, frente a las distintas seducciones que se dan en nuestra época. Es un rebaño vulnerable. Si usted no alimenta bien, si usted no da alimento sólido, usted está dejando vulnerable al rebaño que a Cristo le costó la sangre. Entonces necesitamos dar alimento sólido para que no sean vulnerables. Y aquí me acuerdo yo de una historia que sirvió de conversión para varios de nosotros hace muchos años en la ciudad de Tunja. Contaba una señora que el niño, el hijo, un muchachito muy inteligente, 8 o 9 años de edad, le dijo a la mamá: mamá, yo no quiero ir a misa. Bueno, eso le pasa a muchos niños. Pregunta a la mamá, ¿por qué? Oiga la respuesta del niño: porque el padre siempre dice lo mismo. Y el niño de 8 años resume toda la predicación del padre en esta frase: siempre repite lo mismo, que nos portemos bien. Una predicación sosa, insípida, deficiente, sin vitamina, malnutriente, produce hastío, produce cansancio y produce entonces indirectamente alejamiento. Ese es el peligro de la doctrina baja. Cuando la doctrina es baja, la gente queda mal alimentada, queda en peligro. Y un católico mal alimentado fácilmente es candidato a cualquier denominación cristiana.
Pregunte usted a algunos de sus amigos que se hayan vuelto, ahora los llaman cristianos, a mí me da rabia que los llamen así, pero bueno, que se volvió evangélico, que se volvió pentecostal, se volvió cristiano. Pregunte usted, un factor con mucha frecuencia es la predicación. Hay otros. Por ejemplo, otro factor es, allá me sentí acogido. Ojo con eso. No es el tema en el que estamos hoy. Pero ese tema es muy importante. Entonces, la baja doctrina deja mal alimentado al rebaño. Por eso es necesario el ejercicio de escrutar la palabra divina. Tratar de profundizar. Tratar de estar atentos a ese detalle que yo nunca lo había percibido. Nunca me había dado cuenta de eso. Personalmente, por ejemplo, una cosa que yo hago, y cada vez la hago con más frecuencia, es renovar mi estudio de la lengua griega, del griego bíblico, y tratar de ir a los términos. Y los tesoros que encuentro, pues por supuesto los publico. Hoy es viernes, desde hace ya casi un año estoy publicando los días sábados pequeños estudios sobre el Evangelio a partir del griego, el Evangelio del domingo, lo publico el día sábado. Oiga, salen unas cosas que uno no había percibido nunca. Ese es un modo. Hoy hay muchos recursos. Yo no soy experto en griego. Mi especialidad no son las lenguas bíblicas. Ya les he contado, yo soy doctor en teología fundamental. Pero es que todos en la iglesia dependemos de la escritura. Eso no es porque yo sea biblista. Entonces usted procure ayudarse. Procure ayudarse. Mire recursos. Están las Biblias, están los comentarios bíblicos, hay muchas páginas en internet. Enriquezca su doctrina. Pero luego vamos a hacer una aclaración importante. Una doctrina enriquecida no quiere decir un sermón lleno de novedades y cosas exóticas. No confunda, por favor, la predicación enriquecida con la predicación exótica. Son dos cosas distintas. ¿Cuál es la predicación exótica? Aquella en la que usted procura como fascinar a la gente o quizás escandalizarla. Y esa es una tentación que tenemos muchos los sacerdotes, apenas nos han dado cualquier cartón. Hizo uno por ahí cualquier estudio, cualquier diplomado, de una vez lo pega en la pared y ya uno es autoridad. Por favor, solo la humildad nos abrirá el camino de la sabiduría, solo la humildad. Que usted tiene títulos, bueno, yo también tengo algunos, pero no hablemos de eso y no perdamos tiempo en eso. ¿Qué importan nuestros títulos frente al manantial de la sabiduría y de la luz que es Jesucristo? Todos tenemos que ser discípulos siempre. Entonces, ¿cómo es la predicación exótica? La predicación exótica es la del que trata de dar una interpretación sofisticada del último artículo de teología que leyó para producir un impacto en la gente. Entonces, siempre trata de decirle a la gente lo que nadie te había contado. Ejemplo caricaturizado de una predicación exótica. Hermanos, hemos escuchado en la primera lectura de hoy, tomada de la primera carta a los Corintios, aunque no se sabe si esa carta fue escrita a los Corintios ni si la escribió San Pablo, seguramente Pablo no escribió nunca nada. ¿Para qué dice eso en la homilía? ¿Para qué? Para contarle a la gente, ¿se dan cuenta de todo lo que yo he estudiado? ¿Se dan cuenta del último artículo que me leí? La predicación no es para escandalizar a la gente. La predicación no es para exhibir usted lo que usted sabe.
La predicación es para construir en el corazón de los fieles el reinado de Cristo. Es decir, para que Cristo reine más ahí. Que uno a veces tiene que entrar en detalles técnicos, sí. Si usted mira, por ejemplo, los videos que yo he preparado de exégesis, a mí me toca entrar en una cantidad de etimologías griegas. A veces cosas que son muy técnicas. El otro día hablábamos aquí con los padres del seminario sobre la palabra que se utiliza en el Evangelio del próximo domingo. Metojos en griego, es aquella palabra que comparte el mismo oficio, es aquella persona que comparte el mismo oficio que otro, como decir un colega. Para entender eso hay que referirse a la preposición metá y al verbo ejo en griego. Esos son detalles técnicos. Entonces, hay espacios y hay lugares en donde uno tiene que ser muy preciso y, si lo quieres, muy sofisticado. Pero cuando vayamos a alimentar a nuestro pueblo, nosotros no tenemos que ser sofisticados ni exóticos. Usted no tiene que exhibirse ante nadie. Valiente gracia exhibirse frente a unas señoras que a duras penas logran sacar adelante sus hogares porque son cabezas de familia. ¿Le parece muy valiente eso? Nosotros no estamos para exhibirnos. Entonces la predicación, la doctrina, que es nuestro tema, la doctrina tiene que ser sana. Y sana quiere decir lo que alimente la fe de la gente, lo que le ayude a crecer en Cristo, en fidelidad a la iglesia. Y a la iglesia de siempre. No a la iglesia que esté de moda de hace 2 años, ni del último libro que se publicó, ni de este papa, ni del papa que a mí me gusta. Necesitamos, hermanos, necesitamos abundante doctrina, pero abundante doctrina con un criterio. Yo tengo que alimentar muy bien a mi gente. Jamás exhibirnos. ¿Exhibirnos delante de quién? ¿Y para qué? ¿Eso para qué sirve? Yo lo que tengo que hacer es alimentar a mi gente. Pedro, ¿me amas? Preguntó Cristo. Sí, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Cuida lo que a mí me costó tanto. ¿Y cuánto le costó? No lo recuerda ese inmenso crucifijo que tenemos atrás. Eso le costó. Entonces la doctrina no puede ser baja. Tal vez algunos de ustedes dicen o pueden pensar, bueno, pero yo no tengo tanta inclinación al estudio. Lo entiendo. Claro, hay distintos carismas, distintos llamados. Pero dentro de su propia manera de ser y dentro de su propia orientación en el sacerdocio, haga lo mejor posible. Aquí tengo que recordar la historia de uno de los más grandes sacerdotes diocesanos de todos los tiempos, San Juan María Vianney, el famoso cura de Ars. ¿Gozaba de gran inteligencia? Todos sabemos que no. Casi tuvieron que ordenarlo por cierta compasión, porque él sufría demasiado con el tema del latín. Pero eso quiere decir que este hombre se desentendió y empezó a repetir los mismos sermones, ¿no? Una vez un obispo fue a hacer visita pastoral a las parroquias y hablaba con el sacerdote, con el párroco. Estaba cerca la Semana Santa y le preguntó sobre la Semana Santa. Y después de mirar muchos detalles de cómo era este sacerdote, de qué hacía y qué no hacía,
El padre le dijo al señor obispo: Monseñor, yo ya he celebrado, digamos, 8 días, las que hubieran sido, ya he celebrado 8 Semanas Santas aquí. Y el obispo, que veía cómo predicaba el padre y cómo se preparaba o no se preparaba, le dijo: perdóneme, pero usted no ha celebrado 8 Semanas Santas aquí. Usted ha celebrado 8 veces la misma Semana Santa. Entonces, miremos el ejemplo del cura de Ars. No era un genio, pero se preparaba. Utilizaba los recursos que tenía. Leía lo que podía y sobre todo oraba y amaba muchísimo. Leía la palabra y oraba y volvía a orar y seguía orando. Fue sobre todo la oración lo que lo formó a él. Varios de los mejores predicadores que tuvo Francia fueron a visitar al cura de Ars. Se cuenta esta anécdota de un compañero mío de comunidad, el padre Henri Lacordaire, el restaurador de los dominicos en Francia. No es cualquiera. Henri Lacordaire. Bueno, pues Henri Lacordaire fue a la parroquia de Ars a escuchar a San Juan María Vianney. El padre Lacordaire, el dominico, tenía muchos estudios. La comunidad nuestra le da bastante importancia al estudio. Entonces Lacordaire tenía mucho estudio. No solo eso, muchos decían que era el mejor predicador que tenía Francia en ese momento. Era el predicador estrella en la Catedral de París, la Catedral de Notre Dame. Lacordaire, el gran predicador, va a visitar al cura de Ars. ¿Qué sale diciendo Lacordaire? Es la mejor predicación que he oído en mi vida. Entonces no me venga aquí con el cuento de la capacidad intelectual. No me venga aquí con el cuento de que es que el estudio a mí me cuesta mucho. Cada uno, si Dios te ha llamado, Dios te da la gracia. Cada uno tiene sus dones. Tal vez tú no tengas que entrar por lenguas clásicas, tal vez tú no tengas que entrar por muchas cosas, pero hay algo que te puedo garantizar. Si tú quieres alimentar al pueblo de Dios, el Señor te dará los caminos para que tu doctrina crezca. Por favor, que no fallemos por una doctrina pobre que deje a nuestro pueblo vulnerable y aburrido. El pueblo vulnerable será presa de los lobos y el pueblo aburrido buscará a los lobos. Escriba esa frase que le conviene, porque eso no se le debe olvidar a usted. El pueblo vulnerable será presa de los lobos y el pueblo aburrido, aburrido por falta de alimento, ¿no? El pueblo aburrido buscará a los lobos, lo buscará. Pero la solución no es ser exóticos. La solución tampoco es ser originales. Entonces yo voy a hacer celebraciones interesantes, entretenidas. Yo te pido un favor. La liturgia tiene que ser viva y en muchos casos festiva. Pero la liturgia no tiene que ser entretenida. Entretenida no. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque para entretenerse, el colombiano promedio tiene más de 500 canales. Más de 500 canales, por no contar Disney Plus, Netflix, HBO, Amazon Prime, y no sé cuántas, Apple TV, y no sé cuántas cosas más. Hay amigos y parientes que me han compartido suscripciones de estos servicios. Casi nunca puedo aprovecharlos porque el tiempo no me da. Pero yo sé que todo eso existe. Hace poquito que tenía algo de tiempo, así como para un descanso, me puse a revisar de Netflix y me puse a revisar después HBO Plus. Yo no sé cuántos títulos vi,
como 80, 60 títulos, o sea, los títulos, no las películas. Y lo mismo en Netflix. Personalmente no me llamó la atención nada de eso, pero yo decía, oiga, para entretenerse la gente tiene de todo. Y no he tocado internet, no he tocado internet. Te estoy hablando solo de los proveedores que llegan a los televisores de la gente o que llegan, bueno, también llega a través de internet, Netflix y todo eso. Pero después pásate a lo que tiene, por ejemplo, YouTube. Tú puedes pasarte el resto de tu vida viendo videos divertidos, incluyendo algunos de gaticos, ojo con los gatos. Puedes pasarte, hay suficiente pornografía en internet para que desde aquí hasta que te mueras veas pornografía y no terminas de agotar la bodega de la pornografía. Programas de chistes. Esto que llaman los monólogos esos, los stand-up. Puedes pasarte la vida entera. Entonces, si tú puedes hacerlo, quiere decir que la gente también puede hacerlo. Entonces, la misa no es el lugar para entretener la gente. Porque para entretenerse, ya tienen sus 500 canales de cable y ya tienen las chorromil películas de Netflix y de HBO y de, pueden hacer todas las maratones. La gente llama eso una maratón. Pueden hacer todas las maratones que quieran. La gente va a la iglesia para otra cosa. La gente te busca a ti para otra cosa. Entonces nosotros tenemos que dar en la iglesia lo que nadie les da. ¿Y qué es lo que nadie les da? Doctrina sana. Eso es lo que tenemos que darles. Pero de una manera viva, cautivante, sin buscar lo exótico ni lo exhibicionista. Eso es ser un buen servidor de la doctrina. Pero para profundizar en la doctrina, adivine qué se necesita. Buena teología. Buena teología. Entonces, cuidado con la falta de doctrina. La falta de doctrina produce la frase esa que ustedes escribieron. ¿Cómo fue que dijimos que la mala, cómo era? ¿El pueblo cómo es? Le lee tú solo, por favor, para poder entender. El pueblo vulnerable será presa de los lobos, el pueblo aburrido buscará a los lobos. Exactamente. El pueblo vulnerable será presa de los lobos, el pueblo aburrido, aburrido porque no encuentra, buscará a los lobos, buscará a los lobos. Entonces es muy bello tener esa mente fresca, joven que ustedes tienen y realmente ponernos en la tarea de vamos a formarnos bien. ¿Qué pasa cuando la doctrina está equivocada? Que es el segundo caso que debemos contemplar. Antes de responder a esa pregunta, hagamos otra pregunta previa. ¿Por qué tanto sacerdote se siente tentado de enseñar doctrina equivocada? Suele llamarse doctrina equivocada heterodoxa. Doxa en griego significa la opinión. La ortodoxia es la opinión recta, ortos, recto. La heterodoxia es la opinión incorrecta, ajena, externa. ¿Por qué al sacerdote le tienta la predicación heterodoxa? En mis análisis, amados hermanos míos, he encontrado tres razones por las que la predicación heterodoxa tienta al sacerdote. El primer motivo ya lo mencionamos, la pretensión de originalidad, ser distinto, distinto. Entonces, todo el mundo entendió que Cristo resucitó a Lázaro. Eso lo dice todo el mundo. Yo voy a decir algo distinto, distinto. A ver, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? A ver, ¿qué digo? ¿Qué digo? Tiene que ser una cosa distinta. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo?
para no repetir lo mismo, para no ser uno más. Le quiero contar una cosa. Yo he analizado que una señal de verdadera vocación es que uno quiere ser un servidor más. Un servidor más. Y desde hace años yo vengo repitiendo que lo último que yo quiero ser es original. El día que yo predique una cosa que no es la fe de la iglesia, seré muy original, pero habré llevado a la ruina muchos corazones. La originalidad no es la cualidad principal del sacerdote. Dejemos la originalidad para los artistas. El artista encontró una combinación de colores. Felicitaciones, bien. El artista encontró una nueva armonía. Felicitaciones. El otro día estaba viendo a un guitarrista que, si lo encuentro ahorita se lo digo, si no en la otra charla, y qué tipo tan impresionante, es un Thomas algo. Oiga, qué señor ese. De verdad que hace producir unas armonías, unos sonidos, uno dice, este es un genio, este es un genio. Dejémosle la originalidad a ellos. Entonces, primera razón por la que el sacerdote a veces empieza con la predicación exótica, sofisticada. Acabo de leerme un artículo que afirma que en realidad el Génesis está mal. Primero fue creada Eva. Acabo de leerme un artículo. Primero fue Eva. Entonces, en mi siguiente sermón, que no hallo cuando llegue la hora para decirle a la gente que yo leí el artículo, en mi siguiente sermón entonces les digo, mire, hasta la Biblia misma en la versión auténtica dice que Eva fue primero. La gente se queda mirando, ¿cuál versión auténtica? ¿Se dan cuenta? Tuve impacto. Los impacté. Es pura vanidad, es puro exhibicionismo. Entonces, en ese sentido, mi recomendación, ¿cuál es? Amigos, enamórense de los padres de la iglesia. Esos tipos sí que predicaban para edificar al pueblo de Dios. Y le digo una cosa, y perdónenme que aquí haga yo mi exhibicionismo, yo soy doctor en teología, yo le entiendo más a los padres de la iglesia que a muchos autores recientes. Sabían hablar más claro y mucho más profundo los padres de la iglesia. Entonces, número uno, razón primera por la cual muchos sacerdotes caen en predicación ortodoxa, porque en predicación, ¿qué dije yo? Dije mal, ¿cierto? Porque tenía que decir heterodoxa, o sea, predicación equivocada, me disculpan. ¿Por qué cae? Por un cierto exhibicionismo, para que se den cuenta que yo leí, es que yo leo. Aquí donde ustedes me ven, estas gafas están gastadas. Yo leo. Segunda razón. El sacerdote cae en predicación equivocada por seguir la moda de este mundo, las corrientes de hoy, lo que hoy se dice, lo que hoy todo el mundo piensa, lo que hoy todos repiten. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de los sofismas? Y dijimos que uno de los sofismas es el sofisma de la mayoría. Tristemente, mucho misionero, mucho catequista, mucho predicador, mucho sacerdote cae en eso. Entonces hay una serie de temas que se van volviendo cada vez más antipáticos de predicar. Y entonces uno ya no predica esos temas por no caer mal, por evitarse problemas, por no perder popularidad. Y cuando digo predicación, no estoy pensando únicamente en el púlpito o en la homilía, amigos queridos. Predicación también es lo que tú publicas en tus redes sociales. Eso también es impacto que tú tienes en el pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios.
Entonces, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Ay, Dios, que el mundo nos gana. Esa es la famosa mundanización de la que habla el Papa Francisco. El mundo nos gana. Entonces, para no ser antipático, para no perder seguidores, yo lo he visto en redes sociales. Lo he visto en redes sociales. La cantidad de sacerdotes aplaudiendo el movimiento LGBT o LGTB, LGTB como que es que dicen, aplaudiendo el movimiento, porque es que todo el mundo lo hace. Entonces, ¿cómo me voy a quedar yo por fuera? Eva fue creada primero que Adán, no es que estamos en tiempos feministas. Las modas. Entonces entramos en predicación heterodoxa y se nos olvida la frase que dijo San Pablo. Esa frase, hay un santo que ustedes conocen, que cuando lo eligieron superior de la comunidad, o sea, prior, en una comunidad local, él puso esa frase aquí en la pared de su habitación. La frase es esta: si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. Entonces nosotros caemos en predicación heterodoxa por no desagradar. Como hoy todo el mundo considera que es nice y es de avanzada y es moderno y es tolerante el homosexualismo, entonces no nos metemos con ese tema. O si decimos algo que no nos haga perder seguidores. ¡Ay, por Dios, que yo no pierda seguidores! Esa frase la dijo San Pablo: si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. Pero es difícil, no es tan frecuente saber quién fue el santo que puso esa frase ahí atrás. Pero es un santo que usted oye mencionar con frecuencia. San Luis Bertrán puso esa frase ahí. Entonces todo el que iba a hablar con él tenía que leer primero la frase, con lo cual San Luis Bertrán le quería decir a todos: yo a ti te puedo apreciar, tú y yo podemos ser amigos, pero primero va Cristo. Entonces démonos cuenta. La segunda razón por la que el sacerdote cambia la doctrina y se vuelve heterodoxo, el sacerdote cambia la doctrina por no disonar. Hombre, todas las parejas tienen sexo, entonces yo qué me voy a poner a hablar de eso, hablar de pureza, hablar de castidad. Eso nadie lo practica, nadie lo vive. Lo irónico es que cuando los sacerdotes le perdemos fe a las exigencias del Evangelio, muchos laicos se levantan con esas mismas exigencias dentro de la misma Iglesia Católica. Entonces se ha presentado este fenómeno, que hay movimientos, ciertamente movimientos conservadores, y voy a decir aquí un nombre, Lazos de Amor Mariano, hay movimientos conservadores que empiezan a predicar esto. Que yo esté de acuerdo con todo lo de Lazos de Amor Mariano, esa es otra conversación. Pero lo que sí le puedo decir es que Lazos de Amor Mariano le ha cambiado la vida a muchísima gente, pero muchísima. Resulta que hacen un retiro donde van muchachos, de esos muchachos que consideran normal su pornografía, su masturbación, su fornicación con la novia o con el novio. Y en el retiro les predican castidad y abstinencia y autodisciplina y autodominio. Hasta el matrimonio, si tu vocación es el matrimonio. Y ríase lo que está creciendo Lazos de Amor Mariano. Y mientras tanto, los que predican tolerancia, en la práctica libertinaje, para no disonar, ¿sabes? Para no disonar. A ellos se les cumple lo que Cristo les dijo a los fariseos: ustedes se van a quedar con la casa vacía. Y eso es lo que está pasando en Europa. En la mayor parte de Europa, en la mayor parte de Canadá, los sacerdotes tienen pánico,
pánico de predicar lo que le disguste a la gente. Y por no disgustar a la gente, se quedan sin gente. Yo creo que las varias misiones que he tenido en Europa y el tiempo que viví allá me autorizan para decir lo que estoy diciendo. Donde se predica el Evangelio, así el Evangelio produzca escozor o incomodidad al principio, el fondo del corazón sabe, eso es lo que yo necesitaba. Entonces todos estos muchachos, hastiados de masturbación y de fornicación y de droga, encuentran el rosario, encuentran la castidad y la vida les cambia. Y mientras tanto, tanto sacerdote ayudando más bien a justificar el pecado. Entonces, ¿cuál es el segundo motivo por el que el sacerdote cae en la heterodoxia por seguir la moda de este mundo? ¿Y cuál es el tercer motivo? Por la falsa misericordia, muy parecido a lo de la moda esta. La falsa misericordia. Me permito recordarles qué es la falsa misericordia. Resulta que la misericordia tiene dos actos principales y ambos son muy importantes, son vitales. Un acto de la misericordia es acoger y el otro acto de la misericordia es transformar, mejorar. La falsa misericordia se queda solo con el primer acto. Acojamos, 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 acojamos. Bien, no es que esté mal eso. Hay que acoger. Claro que hay que acoger. Pero no solo acoger, hay que mejorar. Y esto se nota muy bien en las obras de misericordia corporales. Supongamos que yo acojo, que de esto nos habla, por ejemplo, el apóstol Santiago. Si yo acojo a una persona que está prácticamente desfallecida de hambre, y yo la acojo entrañablemente, con todo mi corazón la acojo. Tanto la acojo que empiezo a preparar el funeral porque se me murió de hambre. Hombre, yo tenía que hacer algo. No era solo acoger, ¿no? Yo tenía que hacer algo por el severo problema de desnutrición de la persona, ¿no? Es exactamente lo mismo en las obras de misericordia espirituales. Es exactamente lo mismo con la predicación. Yo tengo que acoger y amar ¿a quiénes? A todos. Hasta los enemigos, nos dice Cristo. Pero además de acoger, hay que transformar. Hay que mejorar la vida de la persona. Entonces, si la persona está en pecado, no es únicamente acojamos, acojamos y acojamos. Los acogemos, sí, como Cristo. Pero Cristo acogía para. Cristo acoge para. ¿Para qué? Para transformar la vida, para mejorar la vida. Entonces, acoge a la adúltera, sí, y le ahorra una muerte espantosa. La iban a matar a piedras. Sí, la acoge. Yo tampoco te condeno, pero la transforma. Vete, no peques más. La acoge y la transforma. La acoge y la mejora. Cristo acoge a Zaqueo dejándose acoger por Zaqueo. Lucas 19. Acoge a Zaqueo, pero lo transforma. Y Zaqueo transformado le dice, si a alguien defraudé, Jesús, que es caritativo, le hubiera podido decir, ay, si alguien defraudé. Claro que defraudó, hermano. Empiece a reponer lo que ha de hacer. Si a alguien defraudé, devolveré cuatro veces. Lo transformó. Entonces la falsa misericordia tiene miedo de presentar el mensaje de la conversión. Esa es la falsa misericordia. Tiene miedo de presentar el mensaje de la conversión. Entonces se queda únicamente en acojamos, acojamos, abracemos a todos, vamos a querer a todos. La frase que a mí me gusta, y con esta frase terminamos,
La frase que me gusta es: Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Si le gusta, escríbala. Cristo me acepta como soy, esa es la acogida, pero no me deja donde estoy, esa es la transformación. Entonces, cuando uno cae en la falsa misericordia, entonces cae también en la falsa doctrina. Es la doctrina equivocada. Ahora vienen escenas de nuestro próximo capítulo. En nuestro próximo capítulo vamos a hablar de las consecuencias de la doctrina equivocada. Vamos a hablar de por qué se da poca estima de la doctrina correcta. Pero vamos a hablar de otro problema que el Papa señala muchísimo: el exceso de amor a la doctrina. De eso vamos a hablar en nuestra siguiente sesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.